Hola, hola, mi gente chula. Miren, aquí estoy nuevamente con un videito donde les voy a estar mostrando cómo preparar una ensalada de nopales. Y estos son nuestros ingredientes que vamos a estar utilizando. Vamos a estar utilizando este chile jalapeño o si no de este otro chile morrón. Pero realmente el que se utiliza es el chile piquín, pero para mí es muy picoso, así que yo lo voy a estar echando este. Y vamos a estar utilizando jitomates. Yo voy a estar utilizando dos. Cebolla. Cilantro. Y obviamente pues no pueden hacer falta los nopales. Aquí yo tengo es como 2 libras lo que tengo aquí en este sartén. Y vamos a poner a cocer los nopales. Estos ya están bien lapados, bien enjuagados. Como 3 veces los he enjuagado para que se les salga un poquito lo de la baba. Y ahorita les voy a mostrar cómo se le corta también la baba para que no salgan tan babosos, pues. Bueno, vamos a ponerlos a cocer. Y bueno, aquí yo ya tengo ya los nopales, ya los puse a cocer con agua. Y le voy a estar agregando un ajo y un trocito de cebolla. También le voy a estar agregando las colitas de del cilantro para que le dé saborcito. Y le voy a agregar la sal, la cantidad de sal que le voy a estar echando. Y los vamos a dejar que se cozan, ¿ok? Vamos a taparlos y los vamos a dejar que se cozan. Y bueno, mientras están los nopales cociéndose, vamos a ir picando las cosas que vamos a estar utilizando para nuestra ensalada. Como les mencioné, yo voy a estar utilizando este, pero regularmente se le echa chile piquín, que son unos chiquititos así amarillos, pero pican bastante, entonces yo no quiero que esté picoso y le voy a estar echando esto así como en rodajitas, como ven aquí, muy finitas para que quede el sabor rico en todos los nopales. Así de esta forma, miren. Igual también la cebolla también va a ser muy finita, también lo que vamos a estar utilizando, muy muy finita, pero esta la vamos a estar picando así en también en rodajitas finitas, como están viendo así, miren. Y igual el jitomate también lo vamos a estar picando, pero en vez de cortarlo así en rodajas, yo lo voy a estar cortando en cuadritos de esta forma para que no se sienta tanto tanto el sabor. Así, miren. Bueno, voy a terminar de picar todo esto para que no se haga el videito tan largo, como sea, ya les mostré más o menos cómo van a ir haciendo las cosas. Y ahorita les muestro cuando ya terminé. Bueno, mi gente chula, ya aquí ya tengo yo mis cosas ya todas picadas. Está el cilantro, el jitomate, la cebolla y el chile, ¿ok? Y bueno, ya aquí ya también está hirviendo. Los nopales ya están listos. Se me olvidó decirles que cuando no tengan tapaderas o que no quieren que se les tire la comida, simplemente le ponen una cuchara en medio. Y esta cuchara va a evitar de que se derrame lo que están hirviendo, lo que están cociendo, ¿ok? Bueno, aquí ya están los nopales. Yo le voy a estar mostrando cómo yo les saco un poquito de la baba para que no estén así que quede tanta baba en los nopales, ¿ok? Yo le voy sacando así por las orillitas todo, todo, todo lo que va soltando por encima. Todo esto. Y entonces así se le va cortando un poco lo que va a ir soltando el nopal. Eso que no queremos que quede al final de que ya vayamos a comer nuestros nopales. Que no queremos eso que queda ahí esa baba fea. Bueno, voy a terminar de sacarle la cantidad que yo creo que es conveniente para que se terminen de cocer. Bueno, mi gente chula, esto ya está listo, ya lo voy a estar apagando y vamos a proceder a enjuagarlo muy muy bien
para que quitarle el exceso que haya quedado de baba, ¿ok? Y bueno, vamos a enjuagarlos muy, pero muy, muy bien. Bueno, ya los voy a estar pasando a mi charolita que los voy a estar guisando, que los voy a estar preparando, quiero decir. Y bueno, aquí yo ya los tengo en esta charolita y voy a estarle vaciando los ingredientes que cortamos, que picamos. Vamos a echárselos todos. Ay, disculpen si se tira, pero bueno. Le voy a estar agregando un poquito de polvo de pimienta, digo polvo de ajo y polvo de cebolla, pero si ustedes no tienen, no importa, nomás le agregan la pura sal y es todo, ¿ok? Es todo lo que se necesita para esta rica ensalada, no se necesita más nada. Y queda muy, pero muy, muy rica. Esta se vende mucho allá en mi país, en México, en los mercados. Allí ven a toda la gente que anda vendiendo, así para unos taquitos o para acompañarlos en alguna otra cosa. Son deliciosos. Y no quedaron, lo que se dice, nada, nada con la baba, porque el cilantro le ayuda a quitarle la baba, ¿ok? Déjenme terminar de picar esto, debo de envolverlo muy, de revolverlo muy bien. Y bueno, mi gente chula, miren, me acabo de hacer estos taquitos. Así es como se acostumbra mucho a comérselos allá en Michoacán, en México. Para un rapidito antojo, están perfectos. Bueno, mi gente chula, si les ha gustado, denle like, no olviden suscribirse para que no se pierdan los videos que estaré subiendo próximamente. Y también si pueden compartir mi video, se los agradecería mucho. Y muchas gracias a todos aquellos que se han suscrito a mi canal y que siempre están esperando mis videos. Muchas gracias y bye bye.